A todos estamos aquí muy contentos para recibirte en este tu programa Correctos y bueno pues gloria a Dios por tu vida gloria a Dios por esta nueva oportunidad que tenemos de del disfrutar de la presencia de Dios del disfrutar de él así que no dejes pasar un momento ni un tiempo en tu vida sin que estés consciente de su presencia y que lo hagas parte de tu vida. Cuando tú y yo involucramos a Dios en nuestras vidas, pues es maravilloso, Él siempre está con nosotros, Él nunca nos deja, no nos desampara, nunca estamos solos, uh, siempre estamos eh, con Él, ¿verdad? Y, y Él le agrada que nosotros le reconozcamos, que nosotros lo invitemos en nuestro diario vivir, que nosotros lo involucremos en nuestros negocios, que lo hagamos el, el, el socio mayoritario, no el minoritario, ¿verdad? No el, mal visitante, eh, no, él quiere ser tu socio mayoritario, él quiere ser el dueño, ¿verdad? Entonces, involúcralo, déjalo ser y, y cuando lo invites, pues déjalo ser, ¿verdad? No le digas qué hacer y cómo hacer las cosas y cómo quieres que haga las cosas y cómo las debe de hacer. No, tú eres el que tienes que someterte a él. Y si tú y yo nos sometemos a su palabra, entonces vamos a resistir al diablo y el diablo va a huir de nosotros, ¿sí? Bueno, pues vamos a continuar con esta serie de programas Estamos aprendiendo cómo quitar los límites a Dios en nuestra vida. Ya hemos visto en otro programa que una de las maneras que vamos a quitar los límites es a través de las creencias equivocadas que tenemos. No solamente de nuestra educación, de la cultura, pero también creencias equivocadas de la palabra de Dios que están limitando el poder de Dios en nuestras vidas. Eh, otra forma que vamos a, a quitar límites a Dios va a ser a través de, de esas creencias equivocadas. De quitar el temor, el temor nos limita la mano de Dios en, obrando en nuestras vidas, a favor de nuestras vidas, porque por temor nos paralizamos, por temor no hacemos, por, tu, por temor nos detenemos y por temor detenemos la obra de Dios que se cumpla en nosotros. Él ya sabe cómo somos, lo que tenemos, lo que no tenemos, el, las cualidades que puso en nosotros lo que él se hace fuerte en todas nuestras debilidades. Entonces, ¿para qué tratas de ser tú o ser alguien que no eres? Simplemente sé quien Dios dice que tú eres y déjalo hacer Dios en ti. Entonces, él se va, se va a glorificar y se va a ser fuerte y se va a mostrar fuerte en todas nuestras debilidades y es cuando nosotros podemos testificar que no soy yo, pero es Cristo en mí, la esperanza de gloria. No soy yo, pero es él en mí el que me da el poder, el que me da la fuerza, el que me da la Sabiduría, el que me da el discernimiento, el entendimiento, el que me revela las cosas que yo no sé. Entonces, ¿para qué me voy a hacer el, el que sé más que Dios? Si él creó todo, él me creó a mí desde antes de la fundación del mundo. Pues, porque me lo voy a poner a las patadas con Sansón, ¿verdad? Pues, no, es, no es correcto, ¿verdad? Humillados, pues, bajo la poderosa mano de Dios, y Él los exaltará cuando fuere tiempo. Eso es lo que tú, tenem, tú y yo tenemos que hacer. Eso no quiere decir que te vas a pasar ahí hincado, llorillo humillante no el humillarnos es decirle señor ayúdame señor qué debo de hacer cómo debo de hacer esto qué te parece a ti mira um, yo pienso estas cosas pero tú qué piensas ah Dios te dice no esto esto ah ok humillados pues bajo la poderosa mano de Dios no le vas a decir a Dios no pero es que yo lo quiero hacer así bueno, pues vas a tener resultados de hombre y no resultados de Dios. Cuando tú te humillas y dices, ah, ok, no lo había visto, mira qué buena idea, eh, y lo haces a su manera, él te va a exaltar a su debido tiempo, ¿verdad? Muchas veces nada más enfocamos esos versículos de que, ah, es que tengo que pedir perdón y tengo que no ser orgulloso para que Dios me levante. No, en, en todas las áreas de nuestra vida podemos aplicar la, la palabra de Dios porque es viva y es eficaz. Y es más cortante que toda espada de dos filos. Va a penetrar hasta lo más profundo de nosotros, va a discernir las intenciones, aún la intención por la que estamos haciendo las cosas, la intención que está detrás de nuestras acciones, de nuestras palabras, de nuestros motivos. Eh, él discierne esas intenciones y él dice: Hey, eso no es, eso no me agrada, eso no está bien, y, y hace una separación de lo que es y de lo que no, eh, de lo que no es. Debería de haber una diferencia entre los cristianos y los que no conocen a Dios. Y hoy vamos a ver cuál es el estándar de Dios en nuestras vidas. No el estándar de la sociedad, no lo que la sociedad me dicta, sino cuál es el estándar en el que yo debo de estar regida, que es el estándar de quién? de Dios. No es a mi manera, como yo lo quiero, como yo digo, como yo creo, como yo pienso, no, sino es como Dios dice, como Dios piensa, como Dios ya lo estableció, como él quiere. Entonces, uh, es un es un mundo totalmente diferente, ¿verdad? A lo mejor va a ser un mundo totalmente desconocido hacer las cosas a la manera de Dios, pero cuando tú y yo nos alineamos a esa forma y a esa manera, eh, es porque nuestro corazón ya cambió, porque así como es Él, así somos. No voy a tratar de o ya voy a dejar de tratar de hacer esto, de vivir rectamente o de vivir eh, en santidad, de hacer las cosas, de no pecar, de no decir. No, eh, ya no, no es por tus obras para que nadie se gloríe, sino es Cristo en ti la esperanza de gloria es Cristo, tú ya moriste con Cristo y resucitaste con Él, ahora las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas, toda esa manera de ser, de pensar y todo ya murió ahora deja que Cristo viva en ti y que Él uh, se manifieste a través de ti y eso va a ser muy muy diferente, dice Dios nos hizo para vivir más allá de lo que estamos experimentando en nuestras vidas, Dios nos hizo para estar por encima de lo que común y de lo corriente si somos de los, si somos como el común de la gente, significa que no somos ni buenos ni malos, somos tibios, Apocalipsis 3.16, y qué pasa con los tibios, Dios los vomita, o somos fríos, o somos calientes, ¿verdad?, en nuestro, en, en, en el don que Dios nos ha dado, ¿verdad?, en el don y el talento que Dios nos ha dado, o lo estamos usando para Él, para su gloria, vamos a ser calientes, si no lo estamos usando, somos fríos, ¿verdad?, o si estamos ahí a medias tintas, pues entonces somos tibios. Dice, esto no solamente es verdad en relación a nuestra salud y a nuestras finanzas, en relación a, la, a las otras cosas que están sucediendo en este mundo, pero también es verdad en el ámbito espiritual. La mayoría de la gente no está buscando a Dios verdaderamente ni lo están escuchando. No tienen una relación cercana con él, por lo tanto, esencialmente están, uh, ven alrededor y piensan: bueno, pues bien, la mayoría de la gente no ve las cosas que se realizan, por lo tanto, pues está bien, pues yo también, uh, yo tampoco me voy a fijar, ¿verdad? Eh, voy a hacer las cosas así o ahí me la voy a llevar. Si los demás lo están haciendo, pues así también yo. No, tenemos que ser diferentes. L dice estas personas se están limitando a Dios por su manera de qué de pensar es como nosotros limitamos a Dios todo el problema de nosotros está en la mente Aquí, entre, en medio de estas dos orejas, ahí está el problema de Dios, está en nuestra mente. Tenemos que quitar nuestra mente natural, dejarla ahí en, en la repisa y tomar la mente de Cristo que ya nos dio, pero dejarla que actúe, dejarla que piense, dejarla que tome decisiones, dejarla que, que, que le ordene a todo el cuerpo qué, qué, qué debe de hacer, uh, cómo reaccionar con, con las emociones, los sentimientos, todo, ¿verdad? Con la mente de Cristo, no con mi mente, no con mi mente natural. Los creyentes deberíamos estar mejor que el común de la gente, no igual de enfermos, ni igual de, de, de endeudados, ni limitados, ni en pleitos, ni en divisiones, ni, ni enojados, ni todo eso, ¿verdad? ni enfermos. No, debemos de estar por encima de, del común, porque ya Cristo está en nosotros. Entonces... ¿Cómo va a venir la gente a Cristo si dicen, no? Pues si mis vecinos se la pasan peleándose y se la pasan diciendo maldiciones y, y son muy cristianos, ¿verdad? Todos los domingos van a la iglesia y bien vestidos y allá van y ahí vienen, pero entre toda la semana, híjole, aquí parece que ni vive Dios, ¿verdad? Y sus hijos, igual. Entonces, ¿cuál es el testimonio que nosotros estamos dando? Se ve la diferencia en, entre tu hogar, entras a tu hogar y ves la diferencia, ves que es la paz de Dios está ahí, el gozo de Dios, eh, que la presencia de Dios está ahí en tu hogar, o tú entras en ese hogar y se siente eh, toda intranquilidad, se siente el miedo o se siente la incertidumbre, se siente el, el enojo, uh, puedes escuchar las palabras que, que se acaban de decir, ¿verdad? ¿Qué, ¿Qué es lo que hay en nuestros hogares? ¿Cómo, cómo, somos, cómo son nuestros hogares? ¿Cómo son nuestras familias? Uh, de acuerdo a la palabra de Dios, pero también el, tenemos que estar por encima de, del común. Eso no quiere decir que nos vamos a endeudar para tener y aparentar algo que no somos. Porque de qué te sirve tener una casa grandísima, pero estás todo endeudado y está todo hipotecada. No, mejor que tengas una casa chiquita, pero que sea tuya. Mejor comer un plato de, de frijoles y de lentejas eh, que con mujer rencillosa, ¿verdad? O celosa y enojona. M mejor estar ahí en tu casa. Estás en un cuarto, dos cuartitos pero estás feliz, ya no tienes los problemas con los suegros, con tu suegra, con tu mamá, con tu papá. Ahí estás tú y tu esposo, una sola carne, ahí hechos bola, pero, pero ese lugar es tuyo, ahí está la paz, ya no hay pleitos, ya no hay problemas, ahí entre ustedes, ahí van a crecer, ahí se van a amar, ahí se van a fortalecer, ahí Dios los va a ir sacando adelante pero así tal y como somos, para que vamos a aparentar al mundo una prosperidad falsa. No, la prosperidad verdadera no es obtener bienes de la noche a la mañana, sino es una prosperidad que va a empezar en nuestra alma, en nuestro corazón. Al ir prosperando dentro de nosotros vamos a ir prosperando en todas las cosas y esa prosperidad va a permanecer. Hoy en la mañana que leía en el libro de Proverbios eh, me decía eso, verdad, estaba leyendo ahí en el libro de Proverbios y dice, bueno, no te fijes por los que eh, se enriquecen rápidamente, porque esa, así como se enriquecieron rápidamente en sus días finales van a empobrecer rápidamente, verdad, eh, y nosotros tenemos que ir paso a paso con Dios, verdad, deja que él sea el que lo haga en tu vida y a la manera de él y eso va a ser duradero y, y no solamente va a ser para ti, sino vas a poderle dejar una buena herencia también. A tus hijos. Dice Gálatas 1:4. Jesús murió para librarnos de este de ese presente siglo malo. Es triste, pero esa no es una experiencia de todos los creyentes. ¿Verdaderamente queremos ser como los demás y tener las mismas enfermedades y problemas económicos y emocionales que todos los demás? Pues yo creo que no, ¿verdad? Yo no lo quiero. Eh, dice: Debemos ir a la palabra y descubrir lo que dice. La palabra de Dios nos, nos pondrá muy, muy por encima y no por debajo. Me dice aquí en Deuteronomio 28, 13: Te pondrá Jehová por cabeza y no por cola. Estarás por encima solamente y no estarás debajo. Si obedecieres los mandamientos de Jehová tu Dios que yo te ordeno hoy, para que los guardes y los cumplas. Entonces, esa es la voluntad de Dios, ponernos por encima y no por debajo. Eso no quiere decir que nada más vas a estar en puros puestos de autoridad y de gobierno. No, José en el Antiguo Testamento... Eh, estaba, uh, ahora sí que fue del, del, de la cárcel, fue al palacio, ¿sí? Su carácter va a ser procesado y nuestro carácter va a ser procesado en el desierto, a través de las piedras de fuego, a través de los problemas, a través de las circunstancias, a través de, la, de las cosas que nos suceden. Que, que ahí está procesando Dios nuestro carácter para podernos establecer donde Él quiere, para podernos llevar a, a donde Él quiere y hacer con nosotros lo que Él quiere. Si ese carácter no muere y no morimos en el desierto, no morimos, no vamos a heredar la tierra prometida. Tenemos que morir juntamente con Cristo, pero que realmente muera mi yo, mi manera de pensar, mis actitudes, mi, mi ser, eh, mis derechos, mis opiniones, todo, todo tengo que morir y cuando realmente mueres estás bien Muerto. Entonces ya te pueden patear, te pueden escupir, te pueden golpear y no vamos a sentir nada. Pero cuando nos tocan y todavía nos levantamos, ¿verdad? entonces no estaba muerto, ¿verdad? Pero eh, estaba medio muerto. No, tenemos que morir para que Cristo viva en nosotros, para que Cristo realmente viva en nosotros. A veces decimos, sí, yo ya morí juntamente con Cristo, pero mira, donde nada más nos tocan ahí, nos mueven y pasa una cosa que no tenías planeada, no tenías esperada, eh, se te sacude todo todo el todo el mundo verdad entonces ahí nos damos cuenta si realmente hemos muerto o no verdad entonces todos estamos en ese en ese proceso cuando nosotros estábamos en en el en ese desierto estábamos eh, caminando bajo la nube de fuego y la, la sombra, ¿verdad? La columna de fuego y, el, y, la, y las nubes y éramos protegidos. En el desierto teníamos el maná, nada más estirábamos y corríamos y agarrábamos el maná y comíamos o las codornices y las comíamos. Eh, decíamos, no tengo agua y ahí, boom, Dios la hacía o Dios te la mandaba y boom, el agua se aparecía. Uh, ¡Ay, qué calor! Bueno, ahí se ponía la nube, ¿verdad? Te cubría. ¡Qué frío! Ahí te protegía Dios. Dios, eh, ay, eh, los, los escorpiones, las víboras, bueno, pues Dios se arreglaba todo, ¿verdad? Pero qué pasa cuando cuando la gente poseyó y tom, bueno fue al otro lado y empezó a poseer la tierra, no fue gratis, no fue uh, así regaladita, ¿verdad? Y, si, y sin ningún esfuerzo, no. En el desierto estamos atenidos y mantenidos, somos unos atenidos y mantenidos de la mano de Dios. Y dame, tráeme, hazme, tócame. Eh, eh, respóndeme y hazlo, ¿verdad? Y así no, así no la pasamos con Dios porque somos inmaduros, necesitamos morir para poder alcanzar las promesas. ¿Y qué tenemos que hacer? Cuando pasaron al otro lado, tuvieron que pasar al otro lado, tuvieron que empezar a echar fuera los gigantes de esa tierra poco a poco. No los podían acabar de trancazo porque las bestias del campo iban a venir en contra y, y iba a ser dañino. Entonces, poco a poco Dios les dijo y les dio las estrategias cómo iban a conquistar el territorio del enemigo, pero les dijo que no hicieran alianza con esos dioses de esos pueblos, que no hicieran alianza, les dio estrategias y les dio diseños que el hombre no quiso... Uh, Ahora sí que alinearse al estándar de Dios y siguió su propio camino. ¿Y qué pasó? Que esos pueblos con los que hicieron alianza, esos dioses empezaron a servir a dioses ajenos y empezaron a mezclar, y otra vez vino la destrucción, vino la muerte, vino, vino el caos. ¿Por qué? Porque cuando tú y yo nos salimos del estándar de Dios, hacerlo como yo quiero y como yo pienso, entonces estamos trayendo, nosotros nos estamos mezclando con los dioses de este mundo, con los dioses de esas tierras con los dioses de esas regiones nos estamos mezclando con las cosas que no son de dios y dios es un dios fuerte y es un dios celoso nosotros aquí nos dicen deuteronomio el, el, el versículo que ya vimos que somos cabeza no somos cola entonces, nosotros debemos de estarnos regocijando en medio de los problemas. Y bueno, ¿y a quién nos gusta regocijarnos en medio de los problemas? Pues claro que no, nos la pasamos llorando, ¿verdad? Pero cuando tú y yo aprendemos que aún en medio de los problemas vamos a hacer lo que David hizo. Si tú recuerdas en el caso cuando David ya era rey, ¿verdad? Se llevaron a... Sus mujeres, eso es lo que más le caló yo creo que a David. Todos sus bienes, todos todos sus hijos, todo y a todo el pueblo se llevaron, ¿verdad? Los enemigos los agarraron cautivos y lo, se los llevaron. Y el pueblo vino en contra de David. Mira lo que hicieron y cuidaditos si no lo matan y, y hay de ti, ¿verdad? Empezaron a amenazarlo. ¿Qué fue lo que hizo David? David, dice la palabra de Dios, que David se fortaleció en el Señor. Él se humilló y, y se empezó a adorar a Dios. Y esa es la llave que nos va a abrir la puerta a nuestra bendición, que aún en medio de nuestros problemas, aún en medio de que te está yendo como te está yendo, ahí tú y yo nos humillemos delante de Dios, nos arrodillemos y empezamos a adorarle, empecemos a, a alabarle, empecemos a, a derramar nuestro corazón de gratitud. Sea que la libre, pues gloria a Dios, y si no, pues me voy contigo, verdad. Sea que tú me sanes, pues gloria a Dios, y si no, pues gloria a Dios, me voy contigo, verdad. Sea que tú me des o me hagas o me rescates o me libres de toda esta circunstancia, pues gloria a Dios. Y si no, pues gloria a Dios, como quiera te voy a servir, como quiera te amo, porque yo te amo no por lo que tú me das o por lo que tú haces, sino por quien tú eres. Y, y así debe de ser nuestra vida, en constante rendición y en constante adoración. Y esa llave de alabanza y adoración, esa llave de David, es la que va a abrir puertas que el hombre no puede abrir y va a cerrar puertas que el hombre no puede cerrar entonces lo va a abrir dios de una manera sobrenatural al esforzarse o al cómo se llama levantarse david verdad? El, el fortalecerse David en el Señor, qué fue lo que hizo, que Dios le dijo, ve y pelea, ve por la gente, vas, vas a tener la victoria. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Él recuperó, ¿verdad? Su gente y el botín con todo, y el pueblo estaba bien contento y regocijado. A, a veces, cuando andamos por vista, la gente esperamos regocijarnos hasta que veamos la sanidad hasta que la sintamos, hasta que tengamos el dinero en la mano, hasta que tengamos la casa o el carro en nuestra propiedad, hasta que tengamos la respuesta. Entonces, ¡ay, oh, ya, gloria a Dios! ¡ay, ja, ja, ya te ríes y te gozas! No. Eso no es fe, eso es andar por vista, pero la fe va a dar gracias antes de ver que la respuesta. La fe va a dar gracias antes de ver la manifestación física de la sanidad o, o del, de tu carro, de la casa. Te vas a gozar como si ya lo tuvieras, porque ya lo tienes, ¿verdad? Ya todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad ya nos fueron dadas por su divino poder. Entonces vamos a gozarnos, vamos a reírnos del enemigo. Si él se ríe de ti, pues ríe. De tú más porque el que ríe al último ríe mejor, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el enemigo ya fue vencido. Su final, eh, al final del libro me dice que él pierde, que él va a ser echado al lago de fuego, ahí que fue preparado para Satanás y sus ángeles, donde va a ser enviado él y, y todos, sus, todos sus ángeles. Entonces, ya sabemos, <coughs> perdón, ya sabemos que es... Lo que le pasa a él al final, ¿verdad? Bueno, pues nosotros nos tenemos que gozar y nos tenemos que regocijar con nuestro Dios, porque él tiene, él es nuestro alfa y la omega, él es nuestro principio y él es nuestro final. Entonces él, desde antes de la fundación del mundo, ya escribió todas las cosas acerca de nosotros, las, lo que vamos a, lo que vamos a hacer y realizar y, a com y completar en esta vida. Y al final somos más que victoriosas. Entonces, ¿por qué vamos a tener temor? ¿Por qué no vamos a vivir a la manera de Dios? ¿Por qué nos vamos a querer en enrolar e involucrar con, con el estándar de este mundo si el estándar de Dios es mejor? ¿Sí? Salmo 112, del 1 al 3, dice: Bienaventurado el hombre que teme a Jehová, y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Su descendencia será poderosa en la tierra. La generación de los rectos será bendita. Bienes y riquezas hay en su casa, y su justicia permanece para qué? Para siempre. Entonces Aquí en este Salmo 112, del 1 al 3, vemos que somos bienaventurados los que tememos a Jehová. ¿No tememos a Jehová? Pues no somos bienaventurados, ¿verdad? Porque es tonto, somos necios, testarudos, cabezones, si no, tenemos, si no tememos a Jehová. El temor de Jehová no es el que le tengamos miedo y hagamos las cosas por miedo, sino el temor es un temor reverente, es de respeto, de honra. Entonces, cuando nosotros tememos a Jehová, y en sus mandamientos nos deleitamos, no decimos, ay, qué gravosos son, ay, esto no me gusta. No, eso ya es del Antiguo Testamento, no lo hago. No, Jesucristo vino a esta tierra no para abrogar la ley, sino para cumplirla. Y él le dijo, en esto se resume la ley de, y los profetas. Amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con toda tu alma y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces ahí... ahí Ahí se cumplió toda la ley, ¿verdad? Y ahí está resumida toda la ley. ¿Cómo vamos a tratar a nuestro prójimo? Como queremos ser tratados. ¿Cómo vamos a hacer con el prójimo? Como nosotros queremos ser tratados, ¿verdad? También, entonces, eh, no queremos que nos roben, ni violen, ni esto, ni lo otro. Bueno, pues nosotros no lo vamos a hacer. Uh, en la forma que nosotros uh, conozcamos a Dios, entonces, uh, en esa manera, nosotros vamos a estar amando y eh, a nuestro prójimo, ¿verdad? Dice aquí en este versículo: Bienaventurado el que teme a Jehová. Ahora, tu descendencia, no está hablando nada más de ti, dice: Tu descendencia será bendita en la tierra, está hablando de tus generaciones, ¿sí? También dice que tu generación eh, va a ser bendita, va a ser poderosa en la tierra, perdón, va a haber bienes y riquezas en tu casa. Vas a gobernar los asuntos con bien. Tu justicia va a permanecer para siempre. El, la memoria del justo va a ser recordada. Tú también puedes recordar a los impíos, a los que robaban, los que mentían, los que eran puro pleito. Híjole, nada más los recuerdas, pero ni los quieres recordar. Pero con cuánto placer y gozo recordamos las personas que fueron amables, que fueron amorosas, que hicieron algo en esta vida y que dejaron huella. ¿Qué, qué huella estás dejando tú? ¿Qué huella estamos dejando nosotros en esta tierra? O estamos pasando en esta tierra, estamos caminando sobre el aire porque no estamos dejando ni una huella, ni, ni dejando un camino para que los demás puedan caminar y, y empiecen eh, ya, uh, no, no solamente desde cero, pero desde una plataforma. ¿Qué es lo que tú y yo estamos haciendo para nuestras próximas generaciones? Eh, bienaventurado el hombre que teme a Jehová. Tu descendencia va a ser bendita, ¿verdad? Y va a ser poderosa. Y tu justicia va a permanecer para siempre. Va a ser una generación de honra y no de deshonra. Eh, va a ser una generación justa y no impía, una generación que tema a Jehová y no una generación que se haya apartado de Jehová. Hay algo que sucede en el ámbito espiritual cuando tú empiezas a creerle a Dios. Tú tienes que ver el propósito de Dios para tu vida y tenemos que quitar los límites que, que le están estorbando a Él. Cree que Él tiene algo mejor para ti de lo que estás experimentando hoy. Todo está sujeto a cambio. Y, y el primer cambio que debe de haber, debe de haber el cambio en nuestro corazón. Cuando Cristo llega a nuestro corazón, todas las cosas van a empezar a cambiar porque somos trasladados de las tinieblas a la luz, del reino de, de Satanás al reino de Dios. Entonces ahí empieza el cambio. Después empieza el cambio en nuestra mente. Ahí es donde tenemos las la, la más grandes batallas con nosotros mismos. Nosotros mismos nos limitamos. Así que es tiempo de que quitemos todos los límites a Dios, todo lo que estorba, todo lo que es basura, lo de desechemos y ya no lo volvamos a tomar, no volvamos otra vez al vómito, porque ahí vamos nosotros otra vez. Y, y bueno, yo te lo puedo decir, ¿verdad? Yo he estado uh, haciendo esto en mi vida y a veces me cuesta trabajo, ¿verdad? Pero tengo que estar consciente de lo que estoy haciendo y diciendo y haciendo los cambios y es una, uh, pues es algo constante, ¿verdad? No que lo haces una vez y ya, bien padre, no. Pero al momento que logras y vences, eh, vas, va, vas, vas Vas cambiando, el cambio va, va a empezar en ti y en mí, no empieza en tu marido, no empieza en tu suegra, empieza en ti, cambia tú y va a cambiar tu suegra y va a cambiar tu marido, cambia tú y va a cambiar tu economía, va a cambiar tu salud, porque lo que tú y yo estamos emanando, estamos eh, ahora sí que manifestando es lo que estamos atrayendo. Lo que tú y yo traemos es lo que estamos atrayendo. Entonces es tiempo de que hagamos los ajustes, ¿verdad? Ya uh, que atraigamos, ahora sí, las mariposas y no las moscas. <laughs> tú y yo podemos quitarle los límites a Dios. Así que, ¿dónde vamos a empezar? Empezamos tú y yo a quitarles esos límites a Dios en nuestras vidas. Y vamos a ver que Dios multiplica e incrementa. Todo en nuestras vidas, el amor, la paciencia, la benignidad, la fe, la templanza, la mansedumbre, todo va a empezar a incrementarse en nuestra vida. Hermano, te bendigo y nos vemos en el próximo programa.